días, bienvenidos a Mi Parque Tu Casa. Hoy es lunes 14 de septiembre y nos sentimos felices de poderles mostrar nuevamente este canal Parque Telemedellín. Cristian, buenos días, te veo muy guapo el día de hoy. Pasaste un fin de semana, pues, pero no, siempre, pero es que yo creo que el fin de semana estuviste muy tranquilo, muy relajado, porque viniste ya con otro semblante. Así es, disfrutando de un lugar verde así como ese también, con un sol increíble y feliz de poder acompañarlos a todos ustedes de lunes a viernes en esta cita que tenemos a las 9:35 con nuestro bienestar. Y el día de hoy tenemos temas muy interesantes, ¿sí? Porque no solamente iniciamos ese mes de amor y amistad regalando cosas, sino que durante todo este mes vamos a estar con más detalles para ustedes, así que no se lo pierdan porque enseguida les decimos. Y también, ¿sí?, algo muy interesante, y es precisamente ustedes, las mujeres, las féminas que están presentes en la ciencia. Vamos a hablar un poco de esto. Además, pregunta, ¿le gusta leer? Me encanta leer. ¿A usted le gusta leer? Bueno, si a usted le gusta leer, les cuento que tenemos a una persona que nos va a hablar y nos va a proponer diferentes temas de lectura, tanto para los niños como para los jóvenes y los adultos. Así que esa es la propuesta que tenemos para que usted se conecte nuevamente con la lectura. Además que ya pues tenemos el tiempo y debemos sacar el tiempo para la lectura, que eso conecta a otra parte de nuestro ser. Así es, y también hablando de nuestro ser, hoy tenemos como todos los lunes a Linder con ejercicios funcionales para nuestro cuerpo, así que bienvenidos a Mi Parque Tu Casa y iniciamos el día de hoy con esas frases motivacionales que necesitamos para todos nuestros días. El tiempo para relajarse es cuando usted no tiene tiempo para ello. Sidney J. Harris. Y como lo decía Cristian al inicio de Mi Parque Tu Casa, pues seguimos celebrando el mes de amor y amistad, y aquí en Mi Parque Tu Casa seguimos dando esos regalos. Así que mucha atención, porque ustedes están viendo estos dos regalos que tengo en esta mesa, pero en el set ahorita van a ver otro arreglo de flores donde ustedes van a poderse llevar uno de estos que tengo aquí en esta mesa. Entonces, ¿qué deben hacer? Se deben de tomar una foto viendo Mi Parque Tu Casa, así de sencillo. La deben de publicar en Instagram o en Facebook y deben poner el arroba de Yasba Detalles, arroba Yasba Detalles, arroba Telemedellín, numeral Mi Parque Tu Casa. Recuerden que las fotos tienen que ser alusivas al mes de amor y amistad, lo que significa para usted la amistad, el amor con su pareja, con su mascota, con lo que quiera usted mostrarnos, pero recuerden que la foto debe tener el arroba Yasba Detalles, arroba Telemedellín, numeral Mi Parque Tu Casa, y recuerden que esos detalles que ustedes están viendo hoy es de Yasba Detalles con amor. Así que muy bonitos, yo les quiero mostrar algo. Esta bombita, pues no se aprecia acá porque tenemos mucha iluminación, tiene un interruptor donde hace que la bombita ilumine, así que creo que es un regalo muy bonito, muy bueno para que usted este mes, este fin de semana pueda entregar. Así que ahí les dejo los ganadores. ¿Cuándo van a saber los ganadores? Este viernes. Así que recuerden mandar sus fotos a través de Instagram y de Facebook. Cristian. Así es, arroba Yasba Detalles, ¿sí?, arroba Telemedellín, ¿sí?, y hashtag numeral Mi Parque Tu Casa. Y recuerde que usted no puede participar. Ay, pero listo, los televidentes solamente. Bueno, caballero, ¿con qué seguimos? Seguimos con algo muy especial, y es que estábamos hablando precisamente de esa energía femenina que todos amamos, que acá ya hemos hecho alusión no solamente a la energía de la mujer como tal, sino a esa energía que también está presente en los hombres. Pero hoy nos vamos a referir a ese género que durante, sí, mucho tiempo ha tenido que sufrir ese flagelo del machismo y otras cosas más. Y hay un área en especial que es precisamente esa parte académica, esa parte científica, que en ocasiones también ha sido, digamos, un poco complejo abrirse paso. Y no sé, Manu, tú como mujer, ¿cómo has visto de pronto esa parte de la historia? La verdad que siento que hemos progresado, que nos falta mucho, pero siento que ya las mujeres alzamos la manito diciendo somos responsables, somos personas que podemos estudiar, que podemos opinar y que podemos ser científicas. Así es, y dos que alzaron la mano nos acompañan. En realidad son cuatro. Bueno, pero dos de ellas. Solamente dos de ellas, exacto, vinieron el día de hoy, porque de eso se trata, primero de cuidarnos, de tener esto, pero como son cuatro, ellas son la representación en este momento de esas mujeres, de mujeres en la ciencia. Así es. Y estas mujeres en la ciencia nos acompañan el día de hoy. Tenemos, aparte de estas integrantes de Las Marías, nos acompañan el día de hoy Camila Giraldo y María Salomé. Bienvenidas a Mi Parque Tu Casa. Las Marías al aire. Hola. Bienvenidas. Hola. Buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por el espacio. Muy bien, Camila. Muy bien. Salomé.
Muy bien, bienvenidas a Mi Parque, Tu Casa, y precisamente contémosle a las personas sobre este colectivo de Marías al Aire. Bueno, nosotros somos un colectivo de mujeres en la ciencia, nos apasiona la divulgación del conocimiento. Nacimos, bueno, somos investigadoras las cuatro mujeres y nace ese interés de divulgar ciencia y saber sobre salud ambiental, que es lo que investigamos, para que las personas puedan usar este conocimiento dentro de su cotidianidad y sea útil para lo que hacen día a día. Cuando hablamos de un colectivo, en este caso de cuatro mujeres que se empoderan, ¿por qué surgió? Es decir, o sea, ¿por qué la necesidad de pronto de agremiarse, de iniciar como a contar no solamente los descubrimientos de ustedes como investigadoras, sino también desde su género? Bueno, nosotras nos juntamos en un grupo de investigación en la Universidad de Antioquia y ahí empezamos a hacer cada una su ladito en investigación y un día nos preguntamos, bueno, ¿y qué estamos haciendo con este conocimiento que se está generando acá? ¿Realmente esto sí le está llegando a las personas? Y bueno, como que quedó la dudita y pues digamos que como situación del COVID, pues una cosa positiva, fue que nos juntamos y empezamos a hacer este tipo de cosas con divulgación científica y con el tiempo se fue transformando y le fuimos dando el enfoque de género, porque al vivir nosotros también ese rol nos dimos cuenta como que bueno, ¿qué pasa con las mujeres en la ciencia y en especial en nuestra ciudad? Entonces como que de esta forma, como divulgación científica y como con la opción de promover mujeres en las ciencias, nos juntamos las Marías. Muy bien, ellas fueron ganadoras del concurso Mujeres Jóvenes Talento de la Alcaldía de Medellín y siento que ahí fue cuando alzaron la mano y dijeron, venga, es que necesitamos hacer más por este cuento, necesitamos que las mujeres se vinculen a eso y que exista el espacio, porque muchas veces lo que hacemos es que nos quejamos porque, bueno, es que yo quiero participar, tengo algo para decir, pero no tengo quien me escuche. Y ustedes lo que hicieron fue eso. Y tienen alrededor de esos diferentes espacios que empiezan a crear, que están desarrollando, cuáles son y cómo otras mujeres lo pueden hacer y cómo se pueden vincular también a este colectivo. Bueno, nosotros actualmente estamos realizando una convocatoria para identificar más mujeres que como nosotras le aportan a la ciencia y queremos hacer diversos conversatorios, espacios con niñas y mujeres, con niñas y jóvenes de la ciudad para que nos unamos, nos conectemos y este tema de mujeres en la ciencia vaya creciendo más en la ciudad, también para desmitificar todos los estereotipos que hay sobre las mujeres. Cuando hablas, digamos, como no solamente el estereotipo de la mujer paisa y que vamos a, o que ustedes están haciendo ese trabajo por desmitificarlo, veo que dentro de lo que proponen hay charlas intergeneracionales, es decir, o sea, no es solamente para la mujer de ahora que ya está formada, sino también para la niña que viene o para la mujer adulta que ya vivió todo eso en carne propia. Sí, o sea, la idea es que nos demos cuenta que todos podemos estar en la ciencia, desde ciencia ciudadana hasta formación científica como tal. Entonces, no solo es integrar a las mujeres, sino a las mujeres que están en diferentes campos y en sus diferentes edades. Porque pues desde pequeños nos nace como ese sentido exploratorio, esa curiosidad, y posteriormente pues podemos tomar hasta la decisión de ser mujeres en la ciencia. Bueno, yo quiero destacar algo. Y es, vean las camisetas de ella, Laura, que vos es otra de las Marías, también está por acá. Y yo quiero saber, dice, María al Aire, científica fit. ¿Qué significa esto? La tuya no la veo, no tengo las gafas, pues entonces no leo muy bien. ¿Científica qué? Loca. Científica loca, muy bien. Y la otra es científica, nea. Laura, por favor, entra. Laura, por favor, entra, no te vas a quitar el tapabocas, ella no tiene micrófono, pero yo quiero que, por favor, no sé si me pueden dar un ponche de las camisetas, María al Aire, científica nea, María al Aire, científica loca y María al Aire, científica fit. Eso es lo que nos hace mujeres, lo real que somos, lo que podemos decir y con orgullo portamos una camiseta y es, perdón, la cuarta María, ¿qué pasó? No pudo venir, ella es que la científica, ¿qué? Creativa. Bueno, listo, muy bien. ¿Qué pasa con esas científicas? ¿Por qué pusieron esos nombres, esos apodos? Bueno, porque sentimos que en la ciencia somos más que científicas. Primero existe una persona, somos seres con familias, con valores y que tenemos otras cosas más que dar al mundo, no simplemente ciencia. Entonces, por eso
Cristian, pero yo quiero que, bueno, Salomé, explícanos, pues, porque Laura no tiene el micrófono, porque el NEA, y además porque hay que explicarle a muchos adultos el término NEA. Bueno, no, como decía Cami, es porque era algo como de ser real y que hace parte de nosotros, ¿cierto? Laura es la científica NEA, que la NEA es la que es como... así, parchadita, tranquila, relajada. Yo voy traduciendo, yo voy como relajada, la fresca, la que... Sí, sí, la de los comentarios, ya. La de los comentarios, que charritos. No, y me encanta porque no solamente están desmitificando, claro, digamos, los estereotipos de la mujer paisa, sino la también científica. De la ciencia, porque total. Es que la gente cree que cuando hablamos de terminología científica es algo aburrido, soso, no, el nerdo bata, de biblioteca. La bata blanca, las gafas, exacto, metidas y haciendo... las cositas de laboratorio. Total, y más que eso, también con lo que dicen, los invitamos a que visiten las páginas que tenemos de Marías al Aire, que estamos en Instagram, Twitter y Facebook, y ahí ya pueden encontrar que el tipo de divulgación científica que hacemos nosotros es así, es divertida, es diferente, no es algo acartonado como que te vas a leer un artículo ahí plano. Demos a todas las mujeres y hombres o papás que quieren motivar a sus hijas a que sean científicas. ¿Cuál es esa invitación? ¿Qué es una mujer científica de todo esto que estamos hablando? Bueno, una mujer científica es una mujer apasionada, disciplinada y con muchas ganas y amor por el conocimiento, que quiere entregarle al mundo y que quiere cambiar las cosas. Sí, yo creo que en especial nos motiva mucho la transformación de la ciudad y del país. Creemos que la educación es el camino hacia la transformación, uno de los caminos a la transformación, entonces por eso le apostamos a esto. El mensaje de unas mujeres tan jóvenes donde le apuestan a la mujer en la ciencia realmente es un mensaje muy valioso y que me da orgullo verlas a ustedes, además que en el video que ahorita veíamos decía como unas 7. Entonces mira que lo que hacen es, no somos las mujeres simplemente que salimos de una universidad ya, sino que son mujeres que estamos representando las diferentes comunas que tiene nuestra ciudad. Señoritas, por favor, lo esas dijo redes la sociales. Científica activa, o sea, ¿Cómo? Usted es como la científica enérgica, la científica que, como algo así. No, ella me quitó el científica fit, no, mentira. Ese mensaje que tenemos y esas redes sociales que ustedes nos pueden entregar para que esos papás que en este momento están viendo digan, vamos a vincular a mi hija para esto, y quizás también, yo siento que el espacio no solamente es para las mujeres, sino que hay muchos hombres que pueden vincularse a ustedes. Totalmente de acuerdo. Entonces, el mensaje, las redes sociales. El mensaje, no, nos encuentran como María Aire, las María Aire en Instagram, las Marías al Aire en Facebook y las Marías al Aire en Twitter. No sé, algo más, camino. Por allá, bienvenidos. Tenemos un contenido, como Salomé lo planteó, divertido, no es acartonado, y tratamos de contarle la ciencia de una manera cotidiana para que también encuentren elementos para acercarse a estas áreas del conocimiento. Así es, muchísimas gracias a nuestras Marías, las que nos acompañaron hoy, y las que están en casa también, ya saben. Recuerden nuestras líneas telefónicas 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y participen a través de llamada, o también nos pueden escribir al 301-786-9174, nuestra línea de WhatsApp. Recuerden, ya empezó también el concurso, su fotografía de amor y amistad en @telemedellin, @javasdetalles y @miparquetucasa. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más recomendaciones de salud y para nuestro bienestar. Nos acompaña el día de hoy Giovanni Delgado. Giovanni, buenos días. Cristian, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por acompañarnos. Y hablando de salud, hablemos de colágeno. Claro que sí. Una promoción espectacular de un producto para no dejar de tenerlo en sus casas por varias razones. Por infinitas razones. Nos podríamos quedar todo el programa explicándolas. Primero, el colágeno no es una sustancia ajena en nuestro organismo. Es una sustancia que está presente en nuestro cuerpo desde que nacemos y abundantemente, y es de vital importancia. ¿Por qué, Cristian? Porque es el sostén de todas nuestras células y está presente en muchos tejidos.
ligamentos, tendones, articulaciones, músculos al interior de nuestras venas y hace parte de muchos de los procesos vitales de nuestro organismo. Pero cobra una importancia vital, Cristian, televidentes, por una razón fundamental. Y es que, si bien lo decíamos en uno de los programas, con una buena calidad de vida, ejercicio, dormir bien y una buena alimentación, podemos prevenir y evitar muchas de las enfermedades. Con el colágeno pasa algo particular, Cristian, y es que nuestro cuerpo, alrededor de los 25 años, va perdiendo su capacidad para asimilar la molécula de colágeno. ¿Por qué? Porque esta molécula es muy pesada. La que encontramos en la canasta familiar es demasiado pesada y para el cuerpo se le va dificultando cada vez más procesarla y llevarla a los tejidos que la necesitan. Es decir, o sea, normalmente nosotros podríamos consumirlo y nuestro propio cuerpo también hasta cierta edad lo produce, pero después de esa edad y aparte de eso no lo producimos, sino que nuestro cuerpo no lo asimila. Correcto, correcto. Es por eso se empieza a notar, de entrada se empieza a notar en nuestra piel, uñas, cabello, nosotros mismos lo notamos, los demás lo notan, pero también se empieza a sentir en todos los tejidos que demandan colágeno en nuestro organismo. Articulaciones es uno de los componentes de nuestro cuerpo que más choque y más desgaste sufre precisamente por nuestras actividades diarias. Nos duele caminar, nos duele al subir una pendiente, al bajar unas escalas, al levantarnos. ¿Por qué? Porque el colágeno se va perdiendo en nuestro organismo. Es por eso que nace este producto, porque tiene una característica muy especial, Cristian, y es que no es un colágeno común y corriente, es un colágeno hidrolizado. Eso quiere decir que la molécula se hace mucho más liviana. Al hacerse mucho más liviana, el cuerpo la puede asimilar y llevarla a los tejidos que la están demandando con mucha más eficiencia para evitar sufrir precisamente todos estos achaques que vienen con la pérdida de colágeno. Y no solo los tejidos internos, estamos hablando también de los ojos, estamos hablando de la piel, estamos hablando de muchas cosas que van desde lo saludable hasta lo estético. Correcto, correcto. No es únicamente de uso estético, que si bien sirve, se nota a los que lo toman, también es de uso medicinal, por nuestra circulación, por nuestros músculos, por nuestros ojos, por nuestras encías, por nuestras arterias, por un montón de tejidos en nuestro organismo que necesitan colágeno para funcionar adecuadamente. Y todos los que necesiten colágeno en estos momentos pueden empezar a marcar desde ya 609-0110, pero ¿cuál es esa promoción al que está en estos momentos levantando el teléfono? Claro que sí, Cristian. Normalmente un solo tarro de colágeno en el mercado tiene un costo de 80, 90 hasta 100 mil pesos. Saben los que lo consumen que es un producto costoso, pero hoy las primeras 19 llamadas van a tener una posibilidad muy bonita y es de llevar dos tarros por 59.900. Nosotros en nuestras tiendas un solo tarro lo vendemos en 59.900, es decir, dos tarros por el precio de uno al 609-0110 609-0110, y al 310-513-4100. Otro dato que se nos olvidaba mencionar, Cristian, es que es un colágeno hidrolizado enriquecido con muchas otras vitaminas, minerales necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo, y nuestro domicilio es gratis, se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Si usted vive entre Niquía y La Estrella, estamos ubicados en Medellín, pero se lo llevamos hasta la puerta de su casa, y domicilios a nivel nacional con un recargo mínimo. Una promoción espectacular, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido con más de 11 vitaminas necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo, domicilio gratis al 609-0110 609-0110, y llamadas perdidas, WhatsApp, los devolvemos todos unos a uno, 310-513-4100. También podemos escribir a WhatsApp a esa línea. Correcto, pueden escribir, vamos contestando, siempre son muchos los mensajes, pero vamos contestándolos todos uno a uno con dedicación y de manera personalizada. Ya saben ustedes, entonces, domicilio completamente gratis y se están llevando dos frascos por el valor de uno solamente. Recordemos las líneas telefónicas, Giovanni. Claro que sí, tomen papel y lápiz, anótenlo para que no dejen pasar esta promoción, que no la vamos a tener por siempre. 609-0110 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado por 59.900. Muchísimas gracias, Giovanni, y continuamos con más aquí en Mi Parque Tu Casa para esas recomendaciones de nuestro bienestar. Yo sigo insistiendo que amo profundamente esas imágenes que nos entrega el canal Parque Telemedellín, que como siempre les digo, muy pronto se va a abrir esas puertas para que ustedes puedan ingresar y puedan disfrutar también de este lugar. Pero mientras tanto, a través de Mi Parque Tu Casa les entregamos esas imágenes que son hermosas. La línea telefónica 268-6033. Y si usted nos quiere escribir, lo puede hacer tranquilamente, el 301-786-9174. Esa es la línea telefónica. Caballero,
le hice una pregunta al inicio del programa y es, ¿a usted le gusta leer? Así es, en este momento me estoy leyendo uno súper bueno. A ver, ¿cuál? Acerca del cambio de los hábitos. Se llama Hábitos Atómicos de James Clear, que es, lo recomiendo para todos aquellos que quieran transformar sus vidas. Muy bien, yo me estoy leyendo los cinco lenguajes del amor. Cinco lenguajes del amor. ¿Usted sabía que todos hablamos diferente ese lenguaje? Y el problema es que a veces no nos entendemos. Exacto, no hablamos de eso mismo. Trata el libro, de cómo nos podemos entender, cómo nos podemos comunicar con el otro, porque muchas veces creemos que este lenguaje puede ser uno, puede ser el chino y el suyo puede ser el inglés y quizás ahí no nos estamos entendiendo. Nos entendemos por señitas, pero así no es. Del todo nos comunicamos. Entonces, hoy en Mi Parque Tu Casa quisimos traer a una persona, él es un terapeuta holístico, que nos hable de cuáles son esos libros que podemos empezar a tener en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando salimos a un pequeño espacio, a otra parte donde decimos quiero interactuar con la lectura, quiero aprender, quiero tener ese conocimiento, cuáles son esos temas que podemos tener y sobre todo no solamente los adultos y los jóvenes, sino que los niños también. Me encanta la lectura y me encanta ese fomento de nuestro bienestar y también de culturizarnos, porque para eso es la lectura. Y le damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro, muy buenos días, gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa, Alejandro Escobar. ¿Y qué son esas recomendaciones? Llevo un montón de libros ahí. Hola Manuela, hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí pues en este espacio tan hermoso y además para hablar de un tema que para mí es muy hermoso, pues que son los libros. Como bien dijiste Manuela, tenemos varios libros pues para recomendar. Esta época que hemos estado viviendo de la pandemia ha sido también una invitación como a ir hacia el interior. Entonces no solamente es el interior de nuestras casas, sino es el interior de nosotros mismos. Sí. Y qué mejor que hacerlo por medio de un libro, hacer un trabajo interior. Entonces, vamos con esa primera recomendación. La primera recomendación, y es un clásico de clásicos pues, para todo el mundo, es la Biblia. Sí. Que este es un libro pues, que tiene cantidad de mensajes, todo el mundo pues, lo conoce. Hay muchos tipos de ediciones de la Biblia, pero especialmente aquí hay uno que es una Biblia infantil, que es una edición muy hermosa, que recomiendo mucho, porque viene la Biblia y trae diferentes imágenes, diferentes figuras. Y yo creo que para los niños eso es fenomenal, porque yo que tengo dos en la casa, un saludo para Tamara que me está viendo en estos momentos, ellos tienen algo muy particular y es que aprenden es a través de las historias. Exacto. Y la Biblia es eso, son historias. Una historia que contiene, digamos, mucha teoría, mucha de la parte teológica, espiritual, pero es una historia. Exactamente. Y como está animado, pues por medio de dibujos, entonces eso lo hace mucho más interactivo pues, para los niños. Más didáctico entonces, para ellos. Es una muy, muy buena opción. Para los niños también tengo dos opciones muy lindas. Que este libro es de cuentos, que se llama Cuentos para Niñas y Niños Felices, y son cuentos cortos que al final de cada cuento trae como una reflexión, como de, después de leer el cuento, ¿cuál es el mensaje de ese cuento como para hacer una reflexión con los niños? Entonces, esta es muy buena opción para los papás, que todavía pues están a veces medio encartados con los niños en la casa. Este otro libro que se llama Mi Mundo en Oraciones es del ex padre Alberto Linero, sí. En donde le enseña a los niños a orar, pero no necesariamente tiene que ser la oración establecida que ya está, el padre sino nuestro, es uno sino personalizar las oraciones y para hacerlas en diferentes etapas del día. También pues para los adultos tengo muchas opciones distintas, les quiero hablar pues nosotros somos especializados en temas espirituales, sí. y holísticos, por ejemplo tengo libros de ángeles, dentro del tema de ángeles esta autora se llama Doreen Virtue, ella es muy muy reconocida en el medio de ángeles. Entonces esta es una muy buena opción. Pero ¿cuál es el nombre, el título de estos libros? Este se llama Terapia de los Ángeles, Manual Práctico. Sí. Y este otro se llama Sanando con los Ángeles. Básicamente son libros que hablan de ángeles para las personas que les gusta el tema de ángeles, trabajar con ellos. Entonces es una muy buena opción de empezarse a meter en ese mundo de los ángeles. Muy bien. También aquí se alcanza a ver un libro muy interesante, pues todos ya conocemos los mandalas. Los mandalas son una forma de meditación, porque el hecho de uno sentarse a colorear un mandala, eso te desconecta de todo lo que estás viviendo y te hace estar en tu presente. Entonces es una forma de meditación también. Muy bien. Aquí tengo otra opción, que es un libro, un clásico de clásico. El monje. Sí. El monje que vendió su Ferrari.
Es un libro muy ameno de leer. ¿Por qué? Porque es una historia. Se va pero, rapidito. Exacto, y es una historia, pero hace unas reflexiones porque es una persona que sufre un evento de salud y se va para un monasterio pues, en el Tíbet, y de ahí vienen como muchas reflexiones en torno a todos los temas de la vida. Otro libro muy, muy bonito de una autora de Estados Unidos que se llama Brené Brown es Los dones de la imperfección. Es reconocer esas cosas imperfectas que podamos tener nosotros como humanos, aceptarlas y empezar a vivir con ellos. A mí me encanta lo que dice aquí, libérate de quien crees que deberías ser y abraza a quien realmente eres. Eso es un libro muy, muy lindo. Eso es un mensaje que también necesitamos todos empezar a trabajar porque no nos gustan las imperfecciones y buscamos siempre ser perfectos. ¿Con qué seguimos? Exactamente. Como yo sé que ustedes están muy especializados en la vida saludable, sí, tengo un libro también muy bueno de un autor colombiano que se llama El Milagro Metabólico. De Carlos Entonces, Jaramillo. Este es del doctor Carlos Jaramillo. Uh-huh. Y básicamente es cómo podemos trabajar nuestra salud y también incluso adelgazar y mejorar nuestra condición física y nuestra salud por medio del metabolismo. Es un muy buen libro y él ya sacó un nuevo libro que se llama El Milagro Antiestrés. Se lo recomiendo muchísimo también, más enfocado hacia todos los temas del estrés. Alejandro, tú como terapeuta quiero preguntarte algo, y es que veo que eres apasionado por los libros también, por este mundo de la lectura, y es que muchas personas se dejan llevar solo como por esa parte del coach o la persona que me habla, pero no nutren o no tratan de sacar, digamos, esa fortaleza interna. El libro nos ayuda mucho a ser como autodidactas, a mejorar desde el interior. Exactamente. Muchas veces estamos como muy acostumbrados a vivir afuera y le damos mucha validez a lo que nos dicen afuera. Entonces, por ejemplo, vamos con un coach, entonces le doy mucha validez a lo que nos dice, y a veces no interiorizamos todos esos mensajes. Y básicamente hay dos formas de interiorizar. Una es pues, con un proceso terapéutico, con un psicólogo o cualquier otro terapeuta holístico, sí. Y otra forma es por medio de libros. Entonces, yo lo que les digo, por ejemplo, cuando llegan a hacer interior, es que simplemente escojan el libro de acuerdo al que lo llame. Porque los libros lo llaman a uno, así por ejemplo las piedras o cualquier cosa lo llaman a uno. Entonces si yo estoy parado en la biblioteca viendo los libros y hay alguno que especialmente me llama la atención, ese es el libro que es para ti. Entonces eso es una muy buena recomendación. Este es otro clásico de clásico que lo recomiendo muchísimo. Se llama El próximo poder, que me quiero leer. El poder de la hora. Sí. Y es precisamente un libro que aplica mucho en esta época, porque esta época es como muy vivir el ahora, el presente. Como que no podemos hacer tantos planes, y también si me pongo a vivir en el pasado voy a estar más en una sensación de angustia o otro sentimiento. Entonces este libro es una reflexión para que vivamos en nuestro presente. Y tengo un libro que le sigue, el que es el Practicando el Poder de la Hora, que básicamente es como para realmente practicar todo lo que dice aquí. Entonces, por ejemplo, Cristian, tú lo que dices, este me va a ayudar a interiorizar muchos de los mensajes que yo pueda tener en este libro y aplicarlo realmente a mi vida. También, por ejemplo, manejamos una colección que es, a mí en lo personal me encanta, que son los libros, que es una colección que se llama Las Biblias. Y hay de diferentes temas. Entonces hay la Biblia de los cristales, la Biblia de los ángeles, la Biblia de la astrología, la Biblia de la numerología. Bueno, muchas de las terapias alternativas tienen su propia Biblia. Y estos libros son libros súper prácticos, con información muy puntual, que va directico a lo que uno necesita. Entonces, de verdad que son una maravilla de libro y una maravilla de opción para la persona que quiera aprender cualquiera de estos temas. También las personas que están entrando en estos temas, hay unos libros que son para principiantes. Entonces, sí, por ejemplo, estos, Cristales para principiantes, que esto es trabajar con las piedras. Sí. Y las piedras son parte de la naturaleza, tal cual. Y que entonces, todas son distintas. La gente cree que todas se pueden lavar con sal marina, que todas pueden hacer no sé qué. Exactamente. Cada una tiene un porqué. Y cada una te da una energía distinta. Entonces, por ejemplo, a alguien que le interese ese tema, este libro es súper, súper bonito.
yoga para principiantes. Yo sé que Manuela practica yoga. Muy bien. Este para alguien que está entrando en el tema de yoga es muy, muy bueno porque da tips muy puntuales también para empezar. O el Reiki para principiantes. Me encanta. El Reiki simplemente es una terapia de sanación por medio de imposición de manos que incluso ya está reconocida por la FDA en Estados Unidos como terapia alternativa. Alejandro, ese mensaje final de los beneficios que recibimos a través de la lectura. Cuando nos conectamos con la lectura, yo de ahí, y ahorita le voy a hacer la pregunta a usted, pero respóndeme primero eso. ¿Cómo se conecta? ¿Cuál es ese beneficio que uno tiene a través de esos libros? Pues mira, primero, beneficios de la lectura son muchísimos. Primero, se enriquece tu cultura, vas a tener mucho más tema de qué hablar, se enriquece tu ortografía. Estás trabajando el cerebro, por ejemplo, los neurólogos es una de las cosas que más recomienda para las personas de la tercera edad, es que lean para que estén desarrollando el cerebro y bueno, ¿sí? Los beneficios de la lectura son muchos. Ya, de estos temas, los beneficios que sería es que estaría yo haciendo un trabajo personal también en claro. mí. Es muy rico leer un libro, una biografía, una novela, porque nos entretiene y nos engancha. Dentro de esta temática también hay mucha novela, que es como, son como historias que nos pueden enganchar, pero también nos dejan un mensaje, por ejemplo, el del monje que vendió su Ferrari. O sea, hay un montón, hay una infinidad de posibilidades, así que ya saben ustedes, www.serinterior.com.co. Sí, esa es nuestra webpage, www.serinterior.com.co. Ahí podemos encontrar todos esos libros. Sí, también tenemos nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Librería Ser Interior, y en Instagram aparecemos como @ser_interior. ¿Cuántos libros de ahí se quiere leer? No, yo ya tengo 2 para mí y 3 para los niños. Yo me quedé con 4, así que yo creo que esa es la próxima compra, que mañana ya es quincena, entonces tenemos que invertirle a eso. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, gracias por esas recomendaciones que vimos que fueron desde los más pequeños hasta los más adultos, donde queremos culturizarnos, donde queremos aprender de pronto de otro tipo de temas que necesitamos y que quizás nos ayuden, y más en este tema de la cuarentena, que nos pueden nutrir el conocimiento y el alma. Alejandro, gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Te espero por ahí en, ¿qué? 15 días para que nos traigas otras recomendaciones. Ah, claro. Listo. Vale, bienvenido. Pues. Bienvenido. Muchas gracias. Y hablando de recomendaciones, hay una recomendación muy especial, Manu, que desde nuestro canal Telemedellín queremos hacerles para celebrar este mes del amor y la amistad de una manera distinta, una manera muy particular que nosotros vamos a iniciar el día de mañana, perdón, el día de pasado mañana, acá en el canal Telemedellín. Desde 1969, las parejas y amigos en nuestro país cuentan con una fecha especial para demostrar el amor que tienen entre sí. Y nuestro canal Telemedellín se suma a esta celebración de una manera especial. Bueno, les cuento que el próximo miércoles 16 de septiembre, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, los funcionarios de Telemedellín nos sumamos a una jornada de donación de sangre con la Cruz Roja. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, apoyar los bancos de sangre, donar vida. Todo el equipo humano de nuestro canal extiende ese sentimiento para quienes lo puedan necesitar, representado en un color rojo característico de esta época, pero que esta ocasión va desde las venas. ¿Qué mejor regalo de amor y amistad que ayudar con la vida del otro, colaborar con la vida del otro? Este es un mensaje que vamos a enviar muy positivo desde Telemedellín, aquí te ves, para que todas las personas se sumen en esta época de pandemia donde sabemos se presenta un déficit de sangre. Te invitamos a donar sangre en los bancos de sangre cercanos a tu comunidad. Si quieres más información sobre su ubicación y los requisitos para ser donante, ingresa a www.cerepantioquia.org.co. Este es un mensaje de reflexión, de solidaridad, de empatía. Hoy más que nunca nos tenemos que solidarizar, y qué mejor que hacerlo que donar nuestra sangre para que otra persona tenga la oportunidad de vida. Nosotros los invitamos muy especialmente para que se sumen también a estas jornadas de donación de sangre. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Vea,
esa guacamaya está súper pendiente de todas las recomendaciones que hemos dado el día de hoy. Está Así hermoso. Que después de los libros seguimos con la actividad física y por eso saludamos a esta hora a Paola Andrea Patiño. Ella hace parte del proyecto de Canas al Aire de el INDER. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno tenerte acá. Ya me decía, estoy un poquito como nerviosa, como así, profe, relájese. Eso se verá que usted hace actividad física y esos nervios se le quita. Es verdad, liberamos endorfinas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, profe, vamos a hablar de los ejercicios funcionales. Ya hemos tratado el tema aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero hagamos un pequeño recorderis de lo que significa hacer ejercicio funcional y de los beneficios que recibe las personas mayores. Exacto. Bueno, cuando hablamos de actividad funcional en el adulto mayor, estamos pensando en la mejoría de ellos, de sus actividades cotidianas, ¿cierto? No estamos pensando ni en competencia, ni en preparación muscular, no. Estamos pensando en que ellos tengan una independencia corporal, ¿cierto? Que puedan levantarse, pararse, caminar, tomar el bus, el carro, traer su bolsa del mercado con sus paquetes, que no dependan del otro para moverse, ¿cierto? A eso enfocamos la actividad funcional en la persona mayor, a que ellos tengan una independencia, que además va a significar una estabilidad emocional, porque cuando el adulto empieza a depender del hijo, del acompañante, para que ayúdame a llevar esto, tráeme, llévame, eso también deteriora su salud mental. Entonces, estos ejercicios funcionales, además de la parte física, van a hacer que ellos a nivel mental también tengan una higiene saludable. Iniciemos con las actividades de hoy entonces, profe. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? Bueno, para hoy, como siempre, calentamiento. Yo suelo hacer en mis clases un calentamiento con musiquita, música del agrado del usuario. Empezamos con la movilidad articular, empezamos en hombros. Vamos a hacer ejercicios segmentarios, sí. Hombro, core y parte inferior, ¿cierto? Entonces empezamos con hombros. Vamos con rotación de muñecas. Estos ejercicios también los podemos hacer con elemento mancuernas. Yo no las traje hoy, pero en casa pueden estar con sus mancuernas de acuerdo a la capacidad, de una libra, dos libras, de acuerdo a la capacidad. Las señoras usan dos libras, los señores usan cuatro libras, ¿cierto? Balanceamos. Vamos a hacer el calentamiento pues como más rapidito. Calentamos cintura, zona core, que son los músculos desde el tronco hasta cadera. Todas preguntan, ¿y qué es eso? Entonces la zona core es acá donde manejamos el equilibrio, hacemos circulitos. ¿Qué cuidado debemos tener de pronto las personas que tienen alguna contraindicación médica? Hacerlo suavecito, más suave. No. Por ahí lo decía un compañero en unos días pasados, todas las personas, sin importar su condición clínica, pueden hacer la actividad. Lo que varía la intensidad del ejercicio, claro, una persona que tenga, seguimos con calentamiento, que tenga problema de rodilla, no le vamos a poner a hacer una sentadilla profunda, ¿cierto? Una persona que tenga problema de hombro, no le vamos a poner peso, 5 libras en una mancuerna, ¿no? Entonces, vamos balanceando al lateral. Elevamos pierna. Entonces todas las personas, de acuerdo a su condición, pueden hacer la actividad. Que me duele aquí, entonces sabe que no hace muchas flexiones de tronco y punticas. Bueno, iniciamos entonces con una marchita. Yo lo llamo marcha, ¿cierto? Vamos a hacer, podemos tener en casa las mancuernas, bolsitas llenas de arroz, de arena, listo. Y vamos a trabajar hombro, que me duele aquí arriba, entonces lo hago acá abajito, ¿cierto? Entonces hago, podemos hacer 3 repeticiones de 10 o de 15 según cada persona. Igual tener en cuenta también que a veces el dolor que dicen que es dolor es más bien el mismo músculo trabajando. Claro que sí, sí, a veces es aprender a identificarlo. Sí, muy bien, voy con este. Ya les cambio aprovechando la música, entonces esta es una musiquita que nos va como a estimular, ¿cierto? Entonces vamos a ambientar, se va. Que a mí no me gusta, yo no lo coordino, entonces lo puedo hacer acá. Pero si queremos coordinado, igual, lo quiero con pesas, no, con pesas me duele, lo hago sin pesas. ¿Cierto? Le puedo poner unos pasitos adelante, unos pasitos atrás o sencillamente en el puesto. Igual, repito 3 series de 10. ¿Listo? Muy bien.
descanso, siempre damos como un momento de descanso antes de continuar con el siguiente ejercicio. Pero descanso no es ir a sentarse sí, ni... no, cuando hablamos de descanso es una pausa activa, yo me quedo como acá, respire, respiro, descanso y sigo, ¿cierto? Voy al frente, también hablamos de calidad y no de cantidad, es que yo hago muchos así, no, es que tú hagas unos cuantos, pero bien hechos, ¿cierto? Unos cuantos bien hechos. Entonces igual, pesitas acá al frente, si quiero con pesitas, si no, y arriba. Lo coordino o con brazo atrás y lo voy alternando. Igual lo repetimos o lo sostenemos por tiempo, porque también cuando hablamos de ejercicio funcional es que vamos a ir aumentando la cantidad, la duración y esto nos va a permitir pues como cada, al principio yo no hacía sino 5, pero ya hago 10. ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes han podido como detectar en las personas mayores? Los dolores. Los errores más comunes cuando hacen ejercicio, que los identifican, entonces poderle dar ese mensaje a esas personas que nos están viendo en este momento y quizás alguno de esos dicen, sí, ese sí lo estoy haciendo yo. El más común es que ellos en su afán de hacer muchos, lo hacen de cualquier manera, entonces por hacer este aquí, entonces lo hacen aquí a la carrera, ¿no? Entonces tómate tu tiempo, necesitas te descanso, entonces va, vuelvo y le hago, ¿cierto? Ellos a veces en su afán los hacen muy rápido, pero no tienen una buena técnica, ¿cierto? Lo mismo la sentadilla, cualquier ejercicio, en su afán de hacer las 10 o las 15, sí. Yo a veces les digo, así no hagas sino 5, pero que las hagas bien hechas, claro, ¿cierto? Hay un mito, profe, también, y es con respecto al, si no sude, no hice ejercicio. Total, y habemos personas que no sudamos nunca. Nunca, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Cada cuerpo es independiente, cada cuerpo, además, no solo a través del sudor eliminamos, no solo eliminamos a través del sudor, también eliminamos a través de la orina y de otras maneras. Profe, si tengo en este momento un televidente, una persona mayor que nunca ha realizado actividad física y está diciendo, me voy a motivar a empezar a hacerlo, ¿qué debe empezar a hacer? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta para que sea responsable ese proceso de la actividad física? Bueno, primero ya la conciencia pues de que hay que hacer actividad física al menos 2 veces a la semana, 30 minuticos como mínimo, ¿cierto? Empezar sin peso, movilidad articular, lo que hemos hecho en sí. El día de hoy, movilidad articular, aumentar, entonces hoy hice 10 repeticiones, mañana hago 15 y luego ya hago 2 series y ya luego hago 3 series y entonces ya les voy a poner peso, o sea que sea en aumento, que sea progresivo y no desde hoy, nunca he hecho y fui, cogí la pesa y entonces la alcé y mañana amanecí jodidísimo del hombro, entonces con moderación. Muy bien. Y musiquita, yo siempre les digo, ponga musiquita, la que a usted le guste. A mí me gusta esa por movida, pero a usted le gusta esa música vieja, esa combo de las estrellas. Chucu, chucu, que llamamos. Sí, chucu, chucu, póngalo, que usted se anima, ese es el rico. Muy bien, profe, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, en las redes del INDER para que todos nos conectemos porque hay diferente programación. Sí, recuerden que el INDER atendemos población desde antes del nacimiento y hasta nuestra última etapa de la vida en Instagram, @INDERMedellín y en Facebook, INDER Alcaldía de Medellín. Ahí estamos, programación todos los días para diferentes edades, entonces no podemos decir que es que como yo tengo tantos, no hay programa. Para todos estamos, el INDER llega hasta tu casa. Así es, muchísimas gracias, profe. Ya saben, conéctense con todas las actividades también que realizan a través de sus redes sociales como los Facebook Live, clases virtuales, un montón de elementos más. Muy bien, recuerden que estamos regalando las siguientes anchetas, los siguientes regalitos. ¿Qué tienen que hacer? Se deben de tomar una foto con viendo Mi Parque, Tu Casa y deben de poner en esa foto 3 cositas muy sencillas, @yasvadetalles, @telemedellín, numeral, Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que las fotos tienen que ser alusivas al mes de amor y amistad, lo que significa para usted la amistad, lo que significa para usted el amor, las personas que ustedes deseen ahí. Y vean, esos dos detalles, estos dos que están viendo en pantalla, ustedes se lo podrán llevar. ¿Cuándo vamos a decir quiénes son los ganadores o ganadoras? Próximo viernes, así que tiene desde hoy para participar. Dígale a su pareja, si usted no quiere participar, dígale a su novio, aproveche y le sale barato. Barato y muy bonito. Barato y muy bonito, recuerden, @yasvayasva se copia, JAZ
B de Bogotá, sí. De larga, A Detalles, arroba Yasba Detalles, arroba Telemedellín y numeral Mi Parque Tu Casa. Yasba Detalles con amor, y ahí estamos viendo que no solamente son los dulces, sino que también un arreglo floral bien bonito como el que hoy está adornando Mi Parque Tu Casa. Señoras y señores, recuerden que ustedes tienen una cita de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana con Mi Parque Tu Casa. Es un espacio donde lo estamos creando y donde lo estamos imaginando y haciendo todo lo posible para que usted se conecte con las herramientas, para que usted tenga una vida saludable. Así es, y Manu, ¿usted ha llegado a sufrir de ansiedad? ¿Ansiedad? Pues yo creería que no. Bueno, mañana vamos a saber también, para todos aquellos que quieren saber qué es la ansiedad y cuáles son esos problemas que de pronto nos han llevado a esos puntos y sobre todo, cómo eliminarla, cómo estar preparados para eliminar un poco esa parte. Y además que va a estar relacionado con uno de los libros que hoy nos recomendaron, y es el Reiki, el auto Reiki para poder calmar esa ansiedad. Así que ese es uno de los temas que vamos a tener mañana en Mi Parque Tu Casa. Recuerden que también nos pueden ver a través de www.telemedellin.tv. Un abrazo gigante, nos vemos mañana a 9:35 de la mañana y recuerden que todo va a estar bien. Chao.